yo creo que Nairo está mucho más cómodo en el sentido de que las expectativas están en dos equipos diferentes. Y muchos corredores, incluso el mismo Primo Roglic, por ejemplo, André Amador, que lo conoce muy bien, pero que ahora va a correr con el Ineos, hablan de Nairo Quintana con una deferencia sobre lo que se ha visto en esta temporada. Y piensan que, bueno, pues quizás su equipo lo pueda llegar a mantener hasta un momento acompañado, pero Nairo tendrá que resolver solo. Y así lo ha hecho al inicio de la temporada. Claro, con equipos World Tour ya es otra cosa. Pero me parece que va a tener una muy buena oportunidad de regresar a ser el gran protagonista en la montaña. Va a haber mucha vigilancia y Nairo tiene que apreciar estas ventanas de oportunidad y seguramente lo vamos a ver muy activo.